Yo soy Daniel López Casarín. Con esta espectacular imagen de la Biblioteca Vasconcelos, iniciamos Ecotour MX, un programa que el día de hoy va a ser netamente cultural y completamente diferente. Acompáñenos a conocer este recinto al norte de la Ciudad de México, que sin duda alguna lo tienen que venir a conocer. Y para poder conocer más de este lugar que está espectacular, en verdad, está con nosotros ya el maestro Daniel Goldin, que él es el director de la Biblioteca Vasconcelos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Oye, Daniel, pues la verdad es que, primero, qué padre que seamos tocayos, ¿no? Para... Oye, sabes, pues... que en el nombre está la condena, ¿no? Exactamente. Oye, este es un lugar que si ahorita las personas que nos empiezan a ver dijeran, no puede ser que esté en una biblioteca porque está lleno de vegetación, estamos al aire libre, un lugar donde la gente puede salir a leer, que ya no lo hacen, ¿no? De entrada, y creo que no, salir yo a leer. No estoy tan seguro de que no lo hacen. Efectivamente, creo que no es lo que la gente conoce de una biblioteca, no es como la gente se asocia a una biblioteca. Uno no piensa que una biblioteca es un jardín, ¿no? Exacto. No lo piensa inicialmente, después empieza a pensar que los lugares en donde uno lee o en donde se le antoja leer son muchas veces los jardines, y la biblioteca es un jardín. La biblioteca Vasconcelos tiene 26.000 metros cuadrados de jardines. Estamos ahora en un talud, que es un talud especial dedicado a árboles frutales y hierbas aromáticas, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver lavanda, esto es romero, puedes ver ciruelas, puedes ver manzanos, limones, etcétera. Pero sobre todo ¿qué es una biblioteca hoy, ¿no? ¿Sí? Creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. La biblioteca en principio es un lugar hospitalario. Yo creo que a mí me preguntan mucho a qué viene la gente a la biblioteca. Y les contesto de la forma más honesta. Mira, vienen 2 millones de personas al año. Es decir, vienen casi tantas personas como las que van al Museo de Antropología. ¿Sí? Vienen los sábados 10.000, 11.000, 12.000 personas. Entre semana 4, 5, 6, 7.000 personas. Y no sabemos exactamente a qué vienen. Algunas personas vienen al jardín. Algunas personas vienen a estudiar, vienen a sacar libros, vienen a tocar el piano, vienen a tocar violín, a tocar guitarra, a escuchar música, a leer el periódico, a usar el internet, etcétera. Vienen a muchas cosas, ¿sí?, muy distintas, y no forzosamente el que viene a una cosa se queda nada más en esa cosa. Claro. Esa es un poco la misión de la biblioteca. Pero sobre todo la gran pregunta es, ¿por qué si puedes hoy llegarte los acervos de cualquier manera? Si yo te hago llegar a ti el libro a la casa, ¿por qué tú vas a venir a la biblioteca? Y creo que la gran respuesta es porque es un lugar acogedor, porque es un lugar en donde uno puede estar en tranquilidad, sin ruido,
sin la presencia así ignominiosa de tus padres o de alguien, de tu esposa, de tus, de tu jefe, ¿sí? etcétera. Y gozar una especie como de tranquilidad, de anonimato, en medio de un recinto donde pues hay muchas gentes trabajando, muchas gentes disfrutando del propio lugar. Sí. Creo que la misión fundamental de una biblioteca tiene que ver con el arte primigenio, que es el arte de la hospitalidad. Claro. Yo cuando ahorita te hacía esta pues referencia a que igual y la gente ya no lee tanto, no me refería a que no leyeran per se, sino al hecho de que ya están como que acostumbrados a leer o en la casa, o en la cocina, o en un sillón, y como que se ha olvidado esta situación, a menos que estén, como así lo veo yo, en la universidad o en prepas, que sí todavía puedan leer fuera, pero que igual y alguien entre semana, porque en fin de semana que es más fácil, sencillo, pero digan, no, oigan, vamos al parque a leer un ratito, no tiene que ser en la biblioteca como tal. Mira, es una pregunta muy compleja, amigo. A ver, y hay que verla históricamente, ¿no? ¿Sí? Hubo un tiempo donde la gente iba a escuchar los conciertos a una sala de conciertos. Claro. ¿No? Donde la única forma de escuchar la música era pues, trasladarte a pie, en caballo, en tren, como tú quieras, a escuchar la música. Hoy la vas así, ¿no? Vas así con un audífono. Es muy difícil que incluso leas o escuches un disco completo, escuchas así la música un poco aleatoria, de repente están los Doors, de repente se van a Creedence y de repente sale Piporro, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esa crisis que estamos viendo nosotros en la música, y que nadie se alarma y dice, ya la gente no escucha música, ya claro. La estamos viendo también en el ámbito del libro. Curiosamente, cuando vas a la biblioteca, cuando sales con otros ojos y no con la mirada predispuesta, vamos a sentarnos. No con la mirada predispuesta, te vas a dar cuenta que hay un montón de gente leyendo. Claro. En la biblioteca hay un montón de gente leyendo y están leyendo enfrente de una computadora, con un teléfono, con su laptop y tomando notas en un papel, ¿no? O leyendo una revista y leyendo simultáneamente internet. Me parece que tenemos que... Lo que se ha roto es un poco la imagen idílica del lector, que generalmente era un lector arrellanado en un sillón o bien en un pupitre. Claro. Y leía y estudiaba solo de una forma, ¿no? Ahora hay una cantidad inmensa de formatos, de utilidades distintas, una diversidad muy amplia de lectores. ¿Quién es el lector hoy? Pues yo no te podría decir que hay un solo lector. Hay muchísimos lectores. Es una persona que sabe más o menos consultar distintos tipos de formatos, sabe localizar cierta información, sabe verificar esa información. Pero me parece que hay un presente de la lectura, sobre todo, extraordinariamente diverso. Claro. Curiosamente, en la biblioteca lo que sí encontramos es mucha gente que viene a leer estrictamente, ¿eh? Que se sienta en la biblioteca, saca un libro y se sienta en uno de los sillones. Perdón, no. Y lee. Claro. Y lee. A veces traen sus propios libros y a veces leen los libros. Siendo el director de la biblioteca, debe dar una satisfacción no nada más personal, sino laboral, cuando ves a estas personas leyendo, porque si nos vamos a las últimas encuestas que dan a nivel mundial de cuántos libros leen por persona, por ejemplo, si nos vamos a Inglaterra, que llegan a leer hasta 7 libros por persona al año, mientras que en México se tienen que tomar en cuenta hasta los libros de la SEP para llegar a 1.5. No, 2.9. 2.9, pues gracias por la corrección. Si cuando vemos eso uno dice, pues, híjole, ver que todavía están los lectores, ¿no? Que están aquí al pendiente y que sí están. Mira, yo curiosamente estás hablando con uno de los autores de la primera encuesta y de la segunda encuesta nacional de lectura. Entonces, más o menos conozco el tema. El punto 2.9 quiere decir un promedio. Sí. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona que lee 100 libros y 100 personas que no leen ninguno, entonces el promedio de todos esos es uno. Pero no va a reflejar ni al que lee mucho ni al que no lee nada. Claro. ¿No? Entonces, ese es el promedio. Es una de las tantas cifras estadísticas. En la primera encuesta se habló del promedio, pero también se habló de la moda y de la mediana.
Entonces es una de las tantas cifras estadísticas. Yo creo que esa cifra que fue la que recogió la prensa, entre las muchas cifras que nosotros dimos, es la menos importante. Okay. Y sirve solo para armar un discurso que yo detesto totalmente, que es el discurso alarmista de ya no se lee, como si en algún momento se hubiera leído mucho, o como si lo que importara es el número de libros que lees y no lo que pasa en ti cuando lees un libro. Entonces, en ese sentido, la satisfacción más profunda que yo tengo cuando voy a la biblioteca es que la gente viene y se siente a gusto en la biblioteca. Me olvido de todas esas cosas un poco, ¿cómo diría? Metafísicas, ¿sí? Sobre la gente viene y lee mucho. Pues sí, puede leer mucho y ser perfectamente un imbécil y no darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, en su propia casa, en su propio campo de estudio, ¿sí? ¿No? Me parece que lo importante de una lectura es poder vincular las lecturas con su entorno. Y en ese sentido, hago una reflexión sobre la arquitectura de la biblioteca y me parece que es muy interesante que esta biblioteca tiene pues una vinculación tan profunda entre el jardín y el recinto bibliotecario mismo, que ustedes ya lo vieron. Es un recinto inmenso, muy grande, en donde hay muchas sillas, en donde hay muchas mesas, en donde hay cerca de 500,000 de títulos, pero puedes salir al jardín y en el jardín hay otra cosa, ¿no? En este jardín, pues de repente vemos a los lectores y es bueno despejar la mente y dejar que los libros nos trabajen a nosotros, ¿no? Recuerda que en este Día Internacional de la Diversidad Biológica es muy importante cuidar y conservar nuestros ecosistemas, porque son hábitat natural de cientos de especies que se encuentran en peligro de extinción. Tu amigo, Jorge Butrón. Ya son hangojine, nesini, nesilidhiyo, yozine.
encantó ahorita cuando hablabas a esta referencia de la imaginación de cuando tomamos el libro. Y no soy antitecnología, te lo digo claramente, pero la pregunta va enfocada a ese camino, porque sí me encanta, pero yo siento, cuando yo leo todavía hoy un libro, cuando leo en el iPad y cuando lo leo, hay algo en especial del tacto del libro cuando estoy pasando la hoja que te da algo más, un plus en cuanto a cuando estás imaginando ese momento, ¿no?, del libro. A mí sí, y supongo que en algunos años pues cada vez vamos a ser menos las personas que hablamos de esta forma de los libros. La verdad, es un arte en donde no invierto mucha energía en la imaginación del futuro y la comparación entre si el libro en papel o... Yo habitualmente compro libros en papel, sí. Leo libros en papel, e incluso a pesar de que trabajo en la biblioteca, compro mis libros porque me gusta rayarlos, me gusta tenerlos, me gusta verlos, me gusta si a las 3 de la mañana. Ahora, también encuentro personas que me dicen, es que si a las 3 de la mañana se te ocurre consultar ese libro, lo puedes bajar inmediatamente y no ir a la librería. Es cierto, y no esperar a ver si te lo traen, es cierto, todas esas son cosas ciertas, pero a veces el trabajo, a veces el desplazamiento, sí. A veces el tacto, todo lo que nos opone resistencia, que finalmente es el cuerpo, tiene un mayor sentido, y entonces en ese sentido yo creo que el lugar de una biblioteca, el recinto donde te encuentras con otras personas que te miran, ¿no?, que huelen, que murmuran, etcétera, sigue siendo un lugar muy excitante y muy necesario. Los hombres necesitamos interactuar con otros hombres. Estamos tecnológicamente hoy habilitados como para que tú puedas trabajar en un lugar alejado de cualquier otra persona y puedas allegarte toda la información, puedas tener una realidad virtual. Me hablaban de la casa de uno de los grandes, el ex dueño de Microsoft, ¿no? Sí. Entonces, pues él no tiene cuadros, pero entonces dice, ahí está esta pantalla de alta fidelidad donde yo puedo poner el cuadro que quiera, ¿no? Hoy ya me cansé de la Mona Lisa, entonces pongo un cuadro de Van Gogh. Sí, puedes poner todo, pero la presencia, claro, es la presencia. Y me parece que hay que un poco deslizarse de las preguntas más habituales, que a menudo son preguntas inducidas, para encontrar pues qué cosas te importan a ti. ¿A ti te gusta más leer en papel? A mí también. Sí. ¿Alguno otro? No. Bueno, pues entonces que goce. Claro. Y parte de lo importante es gozar la diversidad. Eso es lo más importante, también estoy de acuerdo. ¿Tú sentirías, y esta ya es a tono personal y sin ningún buscar algo más allá, más que tu opinión, pensarías que justamente, aunque tú dices, yo estuve en esa primera encuesta y no me gusta ese tono que se le ha dado por parte de la prensa, que se sigue leyendo y se sigue leyendo bien, ya sin meterme en cuántos libros con lo que tú estabas mencionando, pero que se sigue leyendo en México o que sí se ha dejado de leer? Mira, yo pienso que en general la capacidad de atención ha cambiado mucho en México y en el mundo. Es decir, creo que el arte de la conversación se ha deteriorado, creo que el arte de la atención, de la capacidad de estar tranquilo en silencio, se ha deteriorado. Y si todas esas cosas se han deteriorado, veo totalmente lógico que el arte de la lectura se haya transformado, ¿no? Sí. Ahora somos capaces de leer mucho más rápido y más superficialmente. Y bueno, hay épocas de la humanidad en donde son de lectura intensiva y hay épocas que son de lectura extensiva. Eso así ha sido siempre la historia, digo. Claro. Hay textos en culturas que leen un libro y lo leen durante 50, 60 años, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?, la Biblia hebrea, ¿no?, que la lees, o la Biblia protestante, donde la lees y la lees y la lees muchas veces. Entonces, ahora podemos estar leyendo 17 cosas y después atendiendo el llamado acá y el otro llamado, etcétera. Si estuvieras con ese régimen de atención con el que antes leías una novela, pues evidentemente no podrías estar participando en este mundo. Ahora, a mí, en lo personal, miro con ciertas reservas unas partes de este mundo.
Claro, como debe de ser. Y aprovechando que tocas estos temas, preguntarte, por ejemplo, lo que hoy vemos también es el futuro y es a lo que nos hemos transformado, pero ¿notas un poco de cuando la gente deja de leer en ese sentido o simplemente por la moda? Pero cuando tú te topas, por ejemplo, un mensaje, hola, ¿qué hace? Con, sin la H, con K, sin, este, sin C, o sea, todo esto que ves, cómo están escribiendo, aunque sea por el relajo, aunque sea por el Twitter, por la razón que sea, pero ver eso escrito, ¿no te causa un ruido mental decir qué estoy viendo? Eso también se ha pasado en otros momentos. Eso estaba presente en los grafitis romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene 2000 años, no es una invención. Y la ortografía es una cuestión que siempre se está modificando, ¿no? Claro. Si tú lees un libro de hace 2 siglos o 3 siglos, de hace 50 años la ortografía era distinta de la que hoy estamos utilizando. A mí lo que verdaderamente me molesta es cuando leo un recado que no lo entiendo. Si tú me dices qué hace con K y digo, cualquiera de las abreviaciones, ¿sí? Con el signo de más K2, digo, lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, pues me parece ingenioso y lo terminas entendiendo, pero cuando leo una redacción en donde no entiendo nada, no sé de qué me están hablando y tengo la impresión de que la propia persona no entiende nada de lo que está escribiendo, entonces me parece que tenemos un gran fallo en nuestras instituciones educativas, que nos enseñaron a leer, pero no nos han enseñado que leer es una de las tantas instrumentos que nos sirven para pensar, y escribir es uno de los tantos instrumentos que nos sirven para pensar, y veo que la gente está básicamente incapacitada para pensar, y si están incapacitados para pensar, me preocupo. Ahí me preocupo mucho. No, bueno, a mí también me preocupa brutalmente, más en las palabras, en lo que lo pones, y para bajarle un poquito la intensidad. Exacto. La biblioteca, pues, es joven dentro de cualquier, pues ahora sí que imagen que uno pueda pensar, que es una biblioteca hermosa, que dices, está en el norte de la Ciudad de México, y podríamos decir, bueno, este lugar, este recinto ya tiene tantos años. No, es una biblioteca joven, como tú ya bien lo decías, casi 500,000 de ejemplares, y recibe prácticamente 2 millones de personas al año. Entonces, es algo que llena, por lo menos a mí, de un gusto decir, la gente se acerca, llega, lee y recupera ese espacio que tú bien decías, donde las personas llegan a leer, porque creo que todavía se tiene la imagen de la biblioteca antigua, donde estaban encerrados, donde estaban los pupitres, donde era oscuro. No había acceso directo al libro, etcétera. Exacto. Sí, sí. Y en esta ocasión la vemos con los espacios, con la luz, con todo, para que la gente realmente ni siquiera sienta que está en una biblioteca, ¿no, Daniel? No, yo creo que no hay que decir que no es. Bueno, ok. Es decir, a ver, la biblioteca de entrada es un lugar en donde hay al menos 4 tipos de acervos. Están los libros, están los periódicos y las revistas, están los videos y están los CDs de entrada. Ahora está también el acervo, pues, que es la propia computadora y a todo lo que te abre, y entonces que ya es infinitamente más grande. Nosotros, por ejemplo, estamos clasificando las plantas y la estamos metiendo dentro del acervo. Entonces, cuando tú empiezas a buscar dentro de unos meses limones, pues te vas a encontrar probablemente un libro de niños que tiene el título Los limones no son rojos, y una novela de Durrell que se llama algo de los limones, y un tratado de cómo cultivar, y vas a encontrar limoneros. Claro. ¿No? Entonces, los acervos son múltiples. Ahora, a mí me parece que esta, como muchas otras bibliotecas, es una biblioteca pública. ¿Qué quiere decir una biblioteca pública? Es un espacio que hace resonancia a las inquietudes, a los deseos, a las necesidades de una comunidad. En este caso es una comunidad muchísimo más amplia que los vecinos de esta biblioteca. Y que también los potencia sus deseos, potencia sus necesidades, las resuelve, pero no las termina de resolver porque despierta nuevas necesidades, ¿no?
¿Cuáles son estas necesidades? Pues son necesidades culturales, son necesidades educativas, son necesidades informativas o son necesidades recreativas. ¿Y cómo las potencia? Pues un poco mezclando eso, ¿no? Mezclando la cultura, la educación, la información, la recreación. Insisto, venir a una biblioteca no es lo mismo que, y a una biblioteca pública y en este lugar, no es lo mismo que ir a una librería, comprar el libro y llegar a tu casa. Claro. ¿Por qué? Pues porque el mismo traslado, porque escuchar a los pajaritos que estamos escuchando, que son gorriones ingleses, ver a otras personas, pues modifica tu experiencia de lectora y modifica tu experiencia de lectora en un nivel incluso que puede llegar a la comprensión distinta de los textos, ¿no? A mí me es fundamental moverme para entender las cosas. Totalmente. Es decir, creo que cuando digo Vasconcelos, el prócer, digámoslo así, que le da nombre a esta biblioteca, hablaba de que hay libros que son libros para leer parado, para leer de pie. Entonces, creo que nos llama también a una reflexión de que cuando uno está leyendo y termina de leer y se va caminando y va en el metro, la experiencia de la lectura se prolonga todavía ese tiempo, ¿no? Y si en ese momento ya te metes en una ducha o empiezas a hablar con otra persona, pues esa experiencia se modifica. Entonces, a mí me parece que es importante venir a un espacio en donde hay muchas otras personas y ese espacio es como un espacio de recogimiento, un espacio de hospitalidad, un espacio que, en donde se aprende cotidianamente la ciudadanía, el arte de convivir con otros. Es muy difícil, es muy difícil. Continuamente veo personas, recibo personas que se están quejando. ¿Cómo dejamos entrar a...? Claro. ¿Cómo permitimos que unos lean esto? ¿Cómo permitimos que unos hagan esto? ¿Cómo permitimos que unos conversen? Y digo, en un arte, en un lugar en donde hay 4.000, 5.000 personas simultáneamente, ejercer la tolerancia, ejercerla de una forma propositiva, cómoda, es muy, muy, muy importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en Ecotour MX en Green TV. Estamos de regreso en Ecotour MX y teníamos que cambiar de locación para que les pudiéramos presumir, ahora sí, Daniel, este hermoso lugar, ¿no? La verdad sí. Es que... Es difícil tener una visión completa de este lugar. Digo, yo ahorita estoy viendo enfrente y digo, qué hermoso es el auditorio, ¿no? Y acá estamos viendo nada más un poco como la mitad de la biblioteca, okay. Pero si nos subiésemos un poquito más... Podríamos ver los 240 metros de largo de la biblioteca. Se dice fácil, pero 240 metros son casi tres canchas de fútbol, y entonces es grande. Claro. Ahora es grande, pero además tiene 7 pisos. Entonces, ahora, estos 7 pisos tienen una de sus cosas más distintivas, rasgos más distintivos, es que es muy transparente. Este no es una toma para ver la transparencia de la biblioteca, okay. Pero sí es una toma donde permites ver un poco cómo están colgando los libreros, ¿sí? Que es un prodigio de la ingeniería mexicana. Cómo los libreros pueden ser de acceso al público, la gente está paseando por los libreros y está recogiendo los libros, hojeándolos, los lleva, los ve. Podemos ver también cómo está la gente, pues, escribiendo, leyendo, conversando, escuchando música. Algunos los vamos a ver hasta dormidos. Claro. Y la gente, algunos policías quieren despertarlo. Digo, mientras no ronque, no hay problema. Claro. Y pues porque uno también, en un lugar, en tu casa no te duermes. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Pues cuando te da sueño, te duermes. Y a mí me parece que es muy importante darle al público pues la posibilidad de sentirse en casa. Claro. Y claro, en casa quiere decir también saber respetar la casa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahorita que dices saber respetar la casa y que también utilizando el ejemplo que nos comentabas hace rato, los libros, que son
porque a veces creo que la gente no los cuida como tal. Yo no soporto una hoja doblada, como tú dices, rayar los libros, subrayar, pintar. Aquí hay que cuidar eso. Y luego la gente se le olvida. Y pueden agarrar el marcador o pueden agarrar un lápiz. Sí. Y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo últimamente doblo la hojita para porque no quiero rayarlos. Claro. Hay de todo. Ahora también los libros más interesantes, igual. Pues los manuscritos antiguos, existía la marginalia. La marginalia eran, estaba el texto y a un lado los lectores iban escribiendo sus comentarios, y a veces la marginalia era, trascendía siglos, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a los libros escritos en pergamino, a los, sí, libros en donde el propio material escriturario era el soporte escriturario, era muy valioso. Entonces pues escribía, y entonces tú te encontrabas la marginalia de alguien sobre tal libro. Entonces es una conversación, digo, yo no creo que una cosa es subrayar un libro tuyo y otra cosa es subrayar un libro de la biblioteca, porque la, claro, la verdad es que los subrayados tuyos a veces te dan vergüenza, los subrayados de los otros a veces te llaman la atención y generalmente te parecen bastante estúpidos. Pero lo que sí es intolerable es la mutilación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay poco, pero se da de vez en cuando en esta biblioteca y en todas las bibliotecas. Hay alguien que no sabe conservar, que no sabe gozar un bien y que lo mutila, que se roba el libro, pues así. Todo lo que vemos así lo consignamos. Bueno, pues no es, afortunadamente no es la norma. Vamos un poco a lo técnico, a lo tedioso, en el sentido de cuáles son los eventos que se hacen aquí, la gente cuando venga a leer, qué es lo que tiene que hacer. Tú ya bien lo decías, es una biblioteca pública, el acceso, estas situaciones que se hacen por el bien de nuestra misma sociedad, ¿no? ¿Pero por qué dices que es tedioso? No, bueno, es que estamos teniendo una plática tan a gusto que entonces digo, bueno, no, tenemos que pasar los tecnicismos. Mira, nosotros, desde que llegué acá, yo me he preocupado mucho porque sea, pues además de un recinto donde los libros están bien y sea fácil leerlos, consultarlos. La biblioteca es completamente gratuita. ¿Sí? Todos los servicios que presta la biblioteca son completamente gratuitos, salvo las fotocopias. Pero también he querido que la biblioteca sea un centro cultural, un centro educativo y un centro informativo. Entonces, tenemos, pues no sé, el año pasado tuvimos alrededor de 2000 eventos educativos o culturales en un año. ¿Qué quiere decir? Hay eventos que, microeventos, por ejemplo, el Día del Niño pasado, tuvimos en esta biblioteca cerca de 500 microeventos, en donde estaba, por ejemplo, en este sillón, un científico hablando de algo y allá estaba músico cantando, acá estaba Horacio Franco tocando la flauta, ¿no? Ah, bueno. Y un montón de niños escuchándolo, pero allí abajo estaba Vicente Rojo hablando de pintura, a un lado estaba un filósofo hablando de filosofía, etcétera, ¿no? Esos fueron 500 eventos en un día. Pero tenemos ciclos de conferencias, tenemos cine, tenemos teatro, tenemos música, conciertos, tenemos hoy va a haber, por ejemplo, una discusión que se llama Café Conciencia, ¿no? La vez pasada el Café Conciencia fue sobre si había vida extraterrestre, ¿no? Y entonces dos científicos se ponen a discutir tomando una taza de café con el público, que también puede tomar una taza de café, sobre si puede haber o no vida extraterrestre, ¿no? Creo que hoy va a ser sobre las drogas, no recuerdo muy bien. Pero hay talleres, ahorita está el taller de distintos talleres sobre humanistas digitales, humanidades digitales. Entonces tenemos continuamente actividades para niños, para bebés, para pues toda la familia. Vamos a empezar a tener ya algunas actividades solo para adultos,
un festival de teatro en papel, en donde va a haber algunas funciones de teatro solo en papel. Entonces hay una cantidad de eventos muy distintos. Y digo, por ejemplo, hace unos días hicimos un acto en solidaridad con las mujeres que tienen lupus. Okay. Y sabes que tienen una pérdida de cabello. Entonces trajimos a un peluquero, a una brigada de peluqueros que les hizo un tratamiento para ellos, ¿no? Y se habló sobre lupus, se presentó un libro sobre lupus. Entonces, un poco todas las exposiciones, todos los actos que nosotros realizamos en la biblioteca, queremos que tengan un carácter bibliotecario. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentalmente quiere decir que se vinculen con acervos. Claro. Que no sea, digo, tú puedes ver acá una exposición, ahorita hay una exposición ahí sobre fotografías de la Biblioteca Pública de Jerusalén. Entonces, lo que se está viendo es que a un lado de eso hay unos libros en donde tú te puedes sentar y hablar sobre, leer sobre literatura hebrea, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intentamos. Creo que el arte del bibliotecario es un arte del mediador, es un arte del que te comunica con otras cosas, con otros acervos. Y en ese sentido a mí me parece fundamental la idea de que como llegas tú a una biblioteca no es como sales. No me importa lo que vienes, lo que me importa es que salgas más enriquecido. Yo te dijera, si viene un niño, si viene un adolescente, un adulto y un adulto mayor, y tú les tuvieras que recomendar un libro a cada uno o tres libros, no te quiero limitar, por eso te digo, igual me dicen, entre tantos libros quieres que, pero ¿qué les dirías tú? Lean este libro, por ejemplo. Mira, tú sabes, yo vengo del mundo de la edición. Sí. ¿No? Y durante muchos años, además de editar libros, me gustaba estar en las ferias y hablar con eso. Y nunca hacía una recomendación en general. Tienes que un poco como ver quién es la persona que está enfrente. Entonces, habitualmente encuentras algo que recomendar, que te guste a ti, pero sobre todo que pienses que al otro le puede provocar una relación de placer que sea como conquista, ¿no? Me parece que el verdadero placer tiene que ver con la conquista, con que sea un logro, ¿no? Si es un libro, mira, tú ya leíste esto, tiene que ser algo que te estimule, que te presente ciertos problemas, etc. Ahora, hay momentos en donde
y ciertos lectores que si mejor no le ponemos la vara muy alta, niños o adultos, no importa. Sí. Pero mira, la verdad es que además de proponerle un acervo, proponerle un título, un libro, una película, etcétera, lo que me gustaría es decirle, mire, quédese así un ratito, viendo el techo, y vamos a ver qué pasa. Tenemos muy pocos ratos de ocio creativo, y me parece que el ocio creativo es una cuestión fundamental, digo. Tomás Moro dividía la utopía en tres momentos, tres periodos de 8 horas. Una, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y otras 8 horas de ocio creativo, las llamaba él. ¿Qué era el ocio creativo? Escuchar música, ver, conversar, hacer otro tipo de cosas. Leonardo da Vinci, que es el prototipo del humanista, claro, científico, juguetero del rey, pergeñador de una cantidad innumerable de máquinas, de experimentos, anatomista, etcétera, de repente se sentaba a ver un muro y ahí se le ocurrían las cosas. Entonces me parece que eso es en dolce far niente, ¿sí?, el dulce no hacer nada, es algo que yo le propondría a la gente. Quédate un rato despierto, ¿no?, poniendo atención en una cosa y deja que empiecen a aflorar, escúchate, ¿no? Claro. Muchas veces. Y después agarra un libro y léelo y otra vez escúchate. Eso es lo que yo le propondría a la gente. ¿Crees que el hombre renacentista ha sido el último hombre en el que, igual y por la falta de estas tecnologías, distracciones de televisión, de la música portátil en ese sentido, que podía hacer 3, 4, 5 cosas a la vez, que podía ser triunfador en cada una de estas situaciones, y que hoy en día somos especialistas, especializado en un tema, especializado en aquello, pero ya no abres la baraja? Me encantaría, ¿no? Pero yo cada rato veo, ¿no?, sí. Pienso en amigos como Juan Villoro, ¿no?, que te puede hablar de muchísimas cosas, conducir un programa, y escribir de muchísimas cosas, y es un gran especialista de fútbol. Entonces, bueno, hay gente que sabe manejar por distintas cosas, hay matemáticos que saben un montón de cosas de biología y que además son buenos pianistas. No creo. Yo creo que es cierto, digamos, que la visión general sobre las disciplinas cada vez es más difícil, ¿no? El físico, ya, el médico, ¿no? Sí. Ya no siquiera es la especialidad, sino los traumatólogos son especialistas en rodilla y dentro de un poco ya no son especialistas en rodilla, sino en un cierto tipo de operación de la, claro, rodilla, ¿no? Y el médico general pues ya no existe. Sí, creo que ya no existe y creo que sí es una gran pérdida que no existan las visiones generales, que me parece que son las que de alguna forma nos permiten justipreciar las cosas, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, pues hay ciertas disciplinas que han avanzado tanto que es imposible pues conocer qué está pasando, por ejemplo, en la física, en las, claro, matemáticas, en la medicina, en la literatura contemporánea. Hay tantos que... Pues, y entre otras cosas hay tanta gente y tantas especialidades porque hemos hecho lo que hace esta biblioteca, que es acumular el saber. Claro. Entonces, hoy en día este saber pues representa cientos, siglos, milenios de conocimiento acumulados que están fácilmente al acceso. No tenemos que inventar todo. Claro. Es decir, hoy podemos construir esto sin tener que estar pensando en miles de problemas que se plantearon los griegos, ¿no? Sí. Cada uno tiene su tiempo, cada uno vivimos en nuestro tiempo, somos una cuestión completa en nuestro tiempo. Creo que es indefectible que cuando vives en un determinado tiempo, reniegues de él, te guste, lo goces, estés imaginando un futuro mejor. No siempre ese futuro mejor llega. Claro. Daniel, aunado a esta plática, a todo lo que le hemos estado
pues los temas que hemos tratado, lo que hemos invitado a la gente, que entiendan por qué una biblioteca, los que no estén en la Ciudad de México, los que estén fuera tanto de México, pero del mismo México, fuera de la Ciudad de México, que quieran conocer la biblioteca, por qué venir a conocer la biblioteca, por qué es necesario conocer esta biblioteca. Mira, la biblioteca es uno de los, es el recinto arquitectónico más valorado por los arquitectos mexicanos. Creo que vale mucho la pena venir a ver esta obra de arte. Creo que vale mucho la pena ver la convivencia de una comunidad tan heterogénea. Creo que vale mucho la pena usar la biblioteca. Cuando yo llevo a las personas a la sala de música, y ven todos los que he llevado ahí, de repente ven, hay nada más cuatro pianos. Hay cuatro pianos y siempre están llenos con gente que está tocando. Y de repente entrar a un lugar en donde hay cuatro pianos y gente tocando con sus audífonos, te sientes muy bien. Entonces, solamente por el placer de sentirse muy bien, por el placer de hacerte socio de la biblioteca, de tener tu credencial, que no necesitas nada más que un comprobante de domicilio, dar un teléfono y llenar una solicitud, entonces, y poder llevarte tres libros a tu casa completamente gratis, llevarte unas películas, llevarte un video, un CD, bueno, ya eso es, pues es una de las cosas a las que tenemos derecho porque pagamos impuestos, y esta es una biblioteca que paga, que viene del dinero fundamentalmente de los impuestos de los mexicanos, ¿no? Pues para hacer uso de un derecho al que tú tienes, ¿no? Daniel, pues muchísimas gracias. A ti. La verdad es que espectacular la plática. Todo lo que hemos visto, como pueden ver, y tú bien lo decías, la ingeniería, la arquitectura, todo lo que representa este lugar, a mí me deja de boca abierta, de una satisfacción, y decir qué impresionante, así de sencillo. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos.